yo creo que es una experiencia para formar equipo, formar club y formar sobre todo personas a través del baloncesto. Hemos dicho que intenten conocer a la más gente posible. Tenemos nuestro hotel a 5 clubes diferentes. En el mismo hotel hacemos gincanas y actividades, pues de un karaoke, de búsqueda de tesoros, de juegos de relevo. Lo que más me está gustando es pues cuando estamos en el hotel y tenemos juegos y podemos pasárnoslo bien y jugar también al baloncesto. ¿Qué es lo que más te está gustando del torneo? Pues el ambiente, vamos cantando por la calle, pues el himno, cánticos del club, tonterías también. Yo le recomendaría que hablara con la gente para conocerlo un poco más. Que somos muy simpáticos y todo, y está muy guay conocer a gente de fuera y todo eso. Nuestro primer torneo y vamos encantadísimos que nos inviten también el año que viene. Pues para mí lo más importante de venir a un torneo como este de Ciudad de Granada es que los chavales vivan la experiencia de poder estar con sus compañeros fuera del entorno normal del día a día. Bueno, yo creo que ha ido bastante bien. Hacía ya 2 añitos que no podíamos hacerlo por el coronavirus y teníamos ganas de volver. Hemos batido récord de participantes, hemos, yo creo que, optimizado el sistema de competición, creo que los clubes han estado contentos con el resultado y bueno, muy bien, muy satisfecho. Sí, además creo que es el primer año que llegamos a las 800 plazas reales de gente de fuera. Son 800 niños que vienen aquí a practicar baloncesto, entonces eso es muy difícil, traer 800 niños de toda España, traerlos aquí y que, bueno, más o menos vaya todo rodado, porque es verdad que no hemos tenido ninguna incidencia.